Mr. Bob, a René, Gerardo, a Ramón Morales, a Víctor Velázquez, a our birds were locked up for a month, 1 month without flying, but today they come up again. Nuestras palomas estuvieron laqueadas, estuvieron sin volar por un mes sin volar nada. Se les arrancó la 9, la 8, la 9 y la 10 de cada ala, pero hoy vuelven a salir. Vamos a ver qué tal les va. No creo que vayan a volar mucho, pero sea lo que sea, está bien. Thanks for your trust. Gracias por su confianza, ¿ok? Maybe they a little fat, maybe they a little scared, they out of shape, but I'm pretty sure they'd be happy to be out again. También están un poco gordas, fuera de condición, pero estoy seguro que están contentas, felices de volver a salir nuevamente. Estamos muy contentos, muy muy contentos. Let the fun begin. Empecemos a disfrutar esto. Hay que empezar a entrenar, poner la condición y pronto esperemos y empecemos a darles carretera. Ahí están. Se echó a volar una. There we go. The boys take off. Alright. ¿Qué tal, mis hermanos? Miren, aquí hay un puñillo de pichones. Algunos volaron, ya se bajaron. El vecino está cortando la yarda, entonces se espantaron un poco. Luego llegó el gavilán, anduvo por allá arriba dos gavilanes con las rojas, pero ahorita les voy a mostrar. Déjenme ver si pasan ahorita. La chulada de maíz prieto, dejen ver ahorita. Allá vienen, creo. Por ahí los vi. ¿Dónde van a salir? Sorry, ando emocionadón. Preocupado, pero emocionado. Tengo dos babies ahí, un blanquito y una... Bueno, allá están, miren nomás. Como unas 50 palomas en el aire. Yo pienso. A ver si se ven ahorita. Es su segundo día afuera. Ya les digo, ya volaron hace un rato, volaron un puño. Ahí vienen, ahí están. Miren. Como 50. Miren nomás. Volaron ese ratito, bajaron y ahorita se volvieron a elevar. Pues sí, ahí están nuestros pichones. Ya unimos las dos barbadas. Tengo una en el palomar chiquito de acá. Aquí tengo bebés chiquititos, pero ya vuelan. Hoy les di carretera 3 millas, si vieron por ahí, y lo hicieron bien. Se tardaron un rato, pero yo pienso que anduvieron dando vueltas, cotorreándosela a los canijillos. Porque llegaron como si nada, andaban bien. 3 millas no fue nada para ellos. Ellos se van más de una hora. Entonces yo pienso que estaban bien. La paloma se ve súper bien. Como quiera les estoy dando un preventivo. Les metí 5 en 1 hoy. Y mañana les voy a meter otro poquito de 5 en 1. Y en 3 días nada más les voy a dar. No les voy a dar mucho, solo 3 días. Ahí por si las moscas nada más. Pero ahí están, miren. Tengo, si ven este blanquito. Este es un grizzle. Un wick. Ese blanquito, entonces es un experimento. Está ese chiquitito y otro que creo que ya se metió, una azul barras. Ajá, estoy contentón. Esta semana es nomás puro recreo, que salgan, que brinquen, que vuelen, que hagan lo que quieran. Ayer se quedaron como 7, 8 pichones afuera, en el poste, en el árbol, no sé, pero se quedaron como 8. Y en la mañana se metieron varios y como 4 se quedaron toda la tarde hasta ahorita que se bajaron ya. Pero
ahí vamos, miren. ¡Hija! Ahorita nomás pasaron dos gavilanes. Dos gavilanzotes. A ver si agarraban algo en el árbol, pero hasta ahorita mis tíos no se han bajado en el árbol. No se han parado en el árbol. So, están fuera de condición, pero están bien. Miren, buen ritmito. Buen ritmo. Bien todo. Ahí está. Ahí estamos. Sí, ya acabo de limpiarles. Les limpié los dos palomares de pichones. Lo limpié todo. No limpié al 100. Solo limpié el piso. No limpié los cajones. Solo el piso. Pero saqué como cuatro cubetas de caca. Seca, por lo menos seca. Ya van a bajar, miren. Ya van a bajar. A ver si ven. Ahí está, miren. Ahí está, ya están. Empezar a querer bajarse. A ver si lo logran. Tiene que volver a reaprender a bajarse. Muchos de ellos se paran en el poste. Yo no sé por qué si agarraron esa maña, pero no importa. No importa, esa después ya cuando se empiecen a ejercitar y a volar, esa mañita se las quitamos facilito, sin problema. Miren. ¡Hija! Nada más que ahora sí que andar con paraguas por si llueven las cacas. Ahí está. Lo siento, tengo amigos, por desgracia. Hay varios amigos. Por ahí un camarada en la Florida. Y otro camarada, no sé en dónde está él bien exactamente. Pero al parecer les dio adenovirus y se les murieron palomas a lo bestia. Exagerado, de pichones perdieron. Ahorita tengo un amiguito brasileño que es nuevo, el muchacho, nunca ha volado. Y ya tenía buen puño de pichones, tiene varios reproductores, buenos animales, compró en CBS. Y también le pegó el adenovirus y ahorita estaba peleando con él. Les dio 4 en 1, pero creo que no le resultó, pero ya compró medicina, mejor medicina. Entonces, ojalá, primero Dios, que se le recuperen los animalitos, que es una desgracia. Duele ver el muchito que estaba tan triste, ¿verdad? De que se le están muriendo sus pichoncitos. Yo entiendo, a mí me pasó lo mismo. Entonces, hay que tener cuidado. Estos tiempos, el adenovirus está canijo con las gallinas, ustedes saben, es un show. A ver si hay que vacunar las palomas. Estas no se han vacunado, no las he vacunado estas, pero voy a tener que antes de que lleguen al camión, porque no quiero que traigan nada con ellas. No quiero volver a pasar ese sufrimiento otra vez. Ahora ya se bajó mi bebé. Ya estoy más tranquilo. Ahora sí, ya estoy tranquilo ya. Ya se bajó la rampa y mi baby. Ya, sí, sí. Ah, miren. Ahí, ya se bajaron muchos. Eso es todo. Sí, cuídense. Hay que vacunar, de verdad hay que vacunar, porque ya cada vez se va poniendo más duro, y la enfermedad está pegando más duro, so, no queremos perder más animalitos. So, mi amigo Igor ya estaba bien feliz, íbamos a comprar el reloj ya la semana pasada y todo, pero pues ahorita sus animales se le enfermaron y se le están muriendo muchos. Entonces, pues no sé si, dice él, Narciso, que yo vuele con 5, pero voy a volar. So, ojalá que sí tenga chance y le quede un puñito y cure sus animalitos, ¿verdad? Espero, de verdad que le deseo que sí. Se le cuiden sus animalitos y que le eche ganas este año. No, esto es lo que estamos haciendo. Ya vieron, ya salieron la cuarentena los pichones. El otro equipo se les ha dado carretera un poquito, no mucho, pero poquito. Ya se juntaron las dos parvadas. Y ahora solo hay que esperar a que le salgan bien sus alitas, se recuperen bien, se acomoden bien, empiecen a agarrar condición. Y ya en un rato más, tal vez un mes, yo creo, estamos en julio. Yo pienso que a principios de agosto vamos a empezar a entrenar. Quizá les dé carreteras poquitas, nada más para que se acostumbren a las cestas, para que vayan agarrando la onda, ya para cuando empecemos a machetearle machín rin, no se nos agüiten, ¿verdad? No queremos estrés, no queremos nada. So, ojalá que sí. Hola, mis amigos, mis hermanos, les deseo lo mejor del mundo, grandes bendiciones, cuídense muchote, échenle ganotas. No se desesperen, camaradas, no se desesperen a querer entrenar pichones. Amigos nuevos, No se aloquen, despacio. Si son nuevos, digamos unos 3 meses antes, empezar a dar carretera chiquitita, que se acostumbren a la cesta. Tú también te enseñas a tenerlas en la cesta, estarlas tocando, que tengan confianza. Pero no se aloquen, no empiecen a darles un montón de millas y eso, porque no tiene caso. Falta todavía un buen rato. So, tranquilos, llévensela suave. No queremos perder animales. Dios bendiga, yo te nos vemos pronto. Bye, bye.